Muy buenos días, gente de la huerta. Mi nombre es Jorge. Hoy un día de calor bárbaro. Y bueno, gente, llegó el día de la cosecha de las calabazas y vamos a cosechar morrones. Esto es el esfuerzo que uno le pone todo el año y bueno, es el premio, la cosecha de las calabazas. Ya hemos hecho video de que cosechamos tomates. Así que ahora le toca a la calabaza y a los morrones. Un día después de lluvia, que llovió con todo acá en la Ciudad de La Plata, y hoy un calor bárbaro. Y bueno, vamos a proceder a cosechar las calabazas, ¿eh? Eso es, gente. Y saludo a toda la gente, ¿eh? A toda la gente, Gaucho La Azotea, al Trevelín de La Plata, Jorge Renal, a Gustavo de Cava, que siempre me escribe. Toda la gente linda que se ha suscrito nueva, la gente de Mar del Plata, que feliz cumpleaños, que cumple 150 años la ciudad de Mar del Plata. Tengo una chica que se suscribió hace poco y le gustó mi video. Y bueno, compártanlo. Así que tuvo éxito los fertilizantes, la leche en polvo, la polenta, el trabajito como hormiga todos los días, estar con la huerta. No me tomé vacaciones, acá estoy, mire. Ya estamos 11 de febrero. Así que con un calor bárbaro. Y vamos a hacer la cosecha. La cosecha, la calabaza y los morrones, ¿eh, gente? Bueno, gente, llegó el día de la cosecha de la calabaza. Vamos a cortarla. Aguantó bastante la malla metálica, soportando el peso, debe andar los 3 kilos esta, si no me equivoco. Después vamos a pesarla. Primer calabaza. La depositamos acá en la canastita. Bueno, después, ahora vamos por la que está acá. Hermosa calabaza, la segunda. Bueno, ahora vamos a cosechar estas dos que están acá. ¿Cómo soporta la malla el peso, eh? La ponemos en la canasta. Van tres. Cuatro. Cuatro. Pesa, ¿eh? Vamos a cortar la más grande. Esta hermosa calabaza que está acá a la esquina. Esto es lo fabuloso, gente. Estamos en un bancal a la altura de 4 metros. Y miren, en un cuadradito de 4 metros por 1 metro, 1,60 m, la producción de tomate que tuvimos. Y esta enorme calabaza. La vamos a proceder a cortar. Miren, se me cayó un poco del peso que tiene. Mire qué calabaza, ¿eh? Enorme. Y todavía sigue la producción, mire, fíjense. Mire cómo sigue produciendo acá arriba. Allá hay otra igual, que la podemos comparar. Esta es más grande. Todavía esta me parece que es más grande, mire, que está acá. Sí, esta debe andar en los 5 kilos, 4 kilos, comparada con esta. Sí. Vamos a pesarla, a ver cuánto pesan. Bueno, más o menos 12 kilos, 13 kilos pesan esta canasta llena de calabaza. Pero es enorme, mire. Miren las calabazas que cosechamos. 5 calabazas, tremendas, súper cosecha. Y ahora vamos a proceder a cosechar los morrones, ¿eh? Bueno, gente,
Le llegó el turno a los estos morroncitos, tremendos morrones, miren. Hermosos. Mire qué morrones. Para hacer los rellenos, Miren. Mire qué morrones. Lo que necesita sol la planta de esta gente. Por eso este bancal le está dando todo el solcito y agua. Mire que ya llenamos esa canastita de morrones. Seguimos cosechando, gente. Estos morrocitos tan lindos para hacer los rellenitos. Mira que súper cosecha en un bancalcito de 1,50 m por 60 de ancho. Y arriba de una azotea, gente, eso ténganlo en cuenta. Que ustedes no le van a impedir tener su. Mire cómo están cargadas las plantas. Mire. Vamos a elegir lo más grande. Pero están súper cargadas. Mire, fíjense, gente. ¿Cómo da la tierra? Súper cosecha, la verdad. Y bueno, esto que están acá son ajíes picantes. Y vamos a cosechar algunos también, Vamos a cosechar. Aquí es picantes. Y el bárbaro para. Y dejamos esos nomás. Cuatro, claro. Es una sola planta, tengan en cuenta. Y ya tuvimos varias cosechas acá. También lo depositamos acá. Esto es lo fabuloso, gente. Y mire, todo para otra cosecha más queda, Queda para otra cosecha más. Pero fíjense, si no me equivoco, cosechamos como 13, después lo contábamos, 14. Y mire, acá la producción de esta sola planta. Acá en esta planta hay 4, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y sigue la producción, miren. Siguen. 16, 17, 18, 20, 21. Y acá, esta sola planta, fíjense. Esta que está acá. Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5. Eso es lo fabuloso, gente. Miren. Bueno, gente, fíjense. Hemos tenido una super cosecha de calabaza. 5 calabazas que pesan alrededor de 13, 14 kilos. Estos morrones hermosos con ajíes picantes. Así que el cuidado que tuve todo este año, como les conté, que hice el bancal. Lo fertilicé con cama de caballo, tierra fértil, fui trabajando, subí la tierra, acomodé, pusimos tomate, hay tomates acá. Y bueno, y ahora mediados febrero, entre marzos, pueden sembrar, preparar lechuga, cebolla verdeo, la cebolla la tradicional, apio. Preparen la tierra, no se compliquen, empiecen de a poco. Y bueno, yo ya he guardado las semillas de los tomates platenses, las tengo en un frasco. Yo no tengo lugar, gente, sino yo todo eso que nombré ya lo puedo poner, pero no tengo lugar, por eso me recurrí acá a la azotea arriba, 4 metros, para poder tener
los ajíes y las calabazas que necesitan sol, ¿eh? Y la verdad que me re contento porque sigue la producción de calabaza, después vamos a hacer otro video. Siguen, quedaron como 12, 14 calabazas que están arriba colgadas, listas ya para madurar. Esto lo vamos a compartir con la familia. Eso es lo más lindo, gente. La cosecha, ¿eh? Como han visto los otros videos, tuve como hasta la sexta cosecha de tomates. Hemos hecho mermelada de tomate, dulce de tomate, salsa. Ahora tenemos esta super cosecha de estos morrones, estas calabazas. ¿Qué más le podemos pedir, gente? Si se inician por primera vez, si les sale mal, vuelvan a hacerlo, ¿eh? La huerta se aprende todos los días, ¿eh? Todos los días uno va aprendiendo, se va perfeccionando. Y lo que hay que ponerle onda y amor, y sale bien, ¿eh? Por eso le agradezco a toda la gente nueva que se suscribió al canal. Y bueno, cualquier pregunta que me quieran hacer se las contesto, como siempre, ¿eh? ¿Tienen una duda? Jorge, mirá. ¿Cómo les contesto, eh? Una chica me preguntó cómo se hace el bancal, le contestamos. ¿Cómo se usa la polenta? Le dijimos la polenta. ¿Cómo se hace la leche en polvo también? Es fertilizar. Como yo le decía que el tomate es una planta que necesita muchos nutrientes, mientras está, de que la pone chiquita la planta hasta que cosecha, necesita nutrientes, ¿eh? Y esas cosas que ustedes tienen en las casas les viene bien para fertilizar, ¿eh? Es eso, gente, es eso. Le mando un abrazo y espero que comenten el video. Cualquier crítica, si me la quieren hacer, háganmela. Yo les contesto. Y me pone contento cuando la gente dice que le sirve lo que yo hago, ¿eh? Es que para eso trabajamos y hacemos estos videos, para que la gente se lleve algo de lo que uno hace y aprenda, ¿eh? Eso es, gente. Y bueno, ya entramos en mediados de febrero o marzo y vamos a poner esas cosas. Yo apio ya puse, porque hice en los bancales de arriba, como este que tengo acá, ya puse apio, lo uso mucho para la sopa. Así que otra cosa que tienen que poner, que ahora en abril, cuando entra el otoño, la caléndula, que yo tengo guardada la semilla, y ya pueden sembrar caléndulas, que esa es la que trae la abeja. Igual, siempre es lindo tener en la huerta un girasol que para la polinización, porque la calabaza tiene flor femenina, flor masculina, y las abejas pasan el polen de una flor a otra, y por eso se producen los frutos, ¿eh? Es eso, gente. Contento, la verdad. Super producción. ¿Qué más le podemos pedir? Les mando un abrazo y saludos. Hasta la próxima.